I'm so thrilled and very honored to be here today. And it's really a great opportunity to be able to see the athletes of Special Olympics invite the refugees to get into the football pitch with them to create a new world of inclusion. Uno de los objetivos del Pacto Global es promover la integración de personas refugiadas. Y una manera bastante lógica y natural de hacerlo es a través del deporte, porque el deporte une a las personas de cualquier país y de cualquier condición. Porque ver convivir a dos grupos sociales excluidos por una razón u otra, pues es algo bastante singular y disruptivo, ¿no? Diferenciador. Creo que es una iniciativa muy, muy interesante. Nosotros como fundación, Lions Club International Foundation, pues llevamos ya casi 20 años colaborando y bueno, sin lugar a dudas creo que deberíamos seguir potenciando y fomentando este tipo de actividades y de iniciativas. Y si encima eso le añade que mezclas ese grupo de población que tanto queremos y que tanto disfruta de eventos como este, pues se convierten en una fiesta de la inclusión y encima nuestra casa, pues nos hace sentir muy vivos, muy orgullosos, muy cerca de las cosas que queremos estar, ¿no? Y por supuesto, repetiríamos la experiencia las veces que hiciera falta. Por eso para nosotros es fundamental poder trabajar con una asociación como Special Olympics y poder tener además el apoyo en esta ocasión del Betis para poder traer a personas refugiadas junto con personas atletas de Special Olympics en un único campo de juego para que puedan jugar, compartir, competir y de alguna manera marcar un gol a las dificultades que ambos grupos de personas encuentran en su día a día. Having this opportunity to engage in inclusive activities have positioned one of the most at-risk demographic to benefit from additional values such as social protection, social inclusion, equity, trainings, and much more. And engaging in grassroots-based football programming is the best way to show the entire community. Simple play, simple proposition, but with a great and profound impact on communities. So join us, guys, and support the most marginalized ones of the community. Let's create a world where everybody belongs to the community, where everybody feels accepted as he is. Thank you.